hemos montado varias cosillas, pues tanto equipamiento militar y trajes como una cocina medieval, lo que se vería para poder comer aquellos tiempos. Hemos montado una mesa noble con cerámica del siglo XIII. Un montón de cosas, la verdad que se nos está pasando la gente, va a hacer un parque temático de la Edad Media. A los niños les encanta, ¿sabes? Poder coger una espada, probarla, coger una lanza, probarse una cota de malla, vamos, me tienen alucinado. Pues mira, venimos del Hogar Santo Ángel y hemos traído las manualidades que hacen nuestras residentes en el Hogar Santo Ángel también. Las hacen en el taller de San José, que es un taller que tenemos para potenciar que no se pierda a nivel cognitivo ni la sensibilidad ni la psicomotricidad fina. Y estas los hacen según cada una sus posibilidades y sus capacidades de trabajar. Artesanías que hacen los usuarios o voluntarios que por colaborar, pues bueno, trabajan un día o dos a la semana por las tardes y con lo que se pueda recaudar, pues bueno, siempre colaboras con la asociación. Faldriqueras para debajo de la ropa de baturra. Y luego hay monederos. Para los alfileres. Luego para sujetar las puertas también hay bolsos, bolsitas para las pinzas, los dragones de San Jorge. Bueno, pues normalmente solemos hacer trabajos manuales, que los hacemos todas las que somos voluntarias. Estamos una asociación y hacemos cosas de labores, pues bueno, para poder vender. Y ahora en esta época pues hacemos tortas de sartén, que la gente las compra muy bien porque además son buenas. Participamos todos los años en este mercadillo medieval para presentar lo que durante el curso las señoras vienen haciendo en los diferentes talleres de la asociación. Por ejemplo, pues una de las cosas que hoy estamos aquí enseñando pues son los trajes de baturra, las enaguas, los mantones bordados, ganchillo, en recuperación de muebles antiguos. Traemos una muestra, unas bandejitas, unas cajas, pero tenemos un curso de vintage en el cual se recuperan muebles antiguos y la verdad quedan preciosidades. Pues a pesar del pronóstico meteorológico, el tiempo al final se ha portado. Hemos tenido una racha de viento muy fuerte a la una y cuarto, pero bueno, por lo demás, el pronóstico era de lluvia todo el fin de semana y al final hemos aguantado todo el fin de semana. Muy bien. Podía haber sido algo mejor si el tiempo hubiera acompañado en algún momento, pero la verdad es que ahora mismo el mercado es domingo a las 7:30 de la tarde, el domingo está, el mercado está completamente lleno.